¡Pachangón! ¡Mira cómo salto, Vela! ¡Toma! ¡Toma! ¿Has visto? ¡Súper épico, eh! Y mire, Juancho, mire cómo yo salto más alto que usted. ¡Muéstrame! ¡Ay, con la escoba! ¡A ver! ¡Te pegaste en la cabeza! ¡Mire, Juancho! ¡Desde aquí sí puedo! ¡Puedes saltar desde el primer piso hasta el segundo! ¡Oye, súper épico, Vela! ¡Ay! ¿Vamos a jugar un rato videojuegos? ¿O grabamos un video para YouTube? ¿Qué quieres hacer? Jugar videojuegos, pero Juancho, ¿podrías poner otro computador? No, me saca de la casa. ¿Otro computador? Luego lo compro. Yo tengo dos, uno para ti y otro para mí. ¿En serio tienes dos? ¿Me compraste un computador en tu casa? Sí. Oye, qué épico, muchísimas gracias. En cambio, mira, ya puse dos camas aquí. Una para cuando te quedes a dormir en mi casa y podamos ver televisión juntos, ¿has visto? Mira, yo duermo aquí y tú ahí. Y yo puse tres camas, una para usted, una... A ver. Espera. Que ya tengo un camarote. Y usted duerme arriba y yo abajo. ¿Escuchaste eso? Escuché como algo. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Hola! No sé, yo escuché algo, pero no sé si salir. A ver, ¿salgamos? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Es un gatito! Pero ¡hola! ¡Y habla también! ¿What? Pero... ¡Juancho! Todos los gatos buscando a mi papá. Me dijeron que por aquí había un gato. ¿Qué está buscando a su papá? Pero... No, aquí no hay ningún gato. ¡Gato ronron, Juancho! ¿Qué? Y también según la gente decía que mi papá era muy rarito. Que tu papá era muy rarito, pero... Bueno, sí conozco a un gato que es rarito. Pero no creo que... Es más, nadie lo quiere. No creo que ni tenga novia ni haya tenido un hijo. Pero dicen que hay gatos que dan hijos mágicamente. ¿Qué? No me lo puedo creer. O sea, que naciste mágicamente, Dios mío. A ver, tenemos que ir. A ver, si quieres podemos ir a preguntar. Porque las brujas lo criaron y pudieron hacer hijos mágicamente. ¿Qué? ¿Con la varita? Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya sé. Ya, por fin tuvo un hijo el pícaro ese. Oye, ¿cómo te llamas? Briana. ¡Briana la gatita! Ya sé. Ven aquí, sígueme. Tenemos que ir a preguntarle. Tenemos que ir a mostrarle al gatito que tuvo un hijo al que no cuida, desgraciado ese. A ver, lo voy a llamar. ¡Pamis! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí con gatito, me invitó a un pastelito. Se puso a trapear y me sacó de la casa, pero creo que ya está. Oh, oye. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No notas algo aquí a la derecha mío? ¡Oh! ¿Y esa gatita? ¡Ay, qué bonita! Sí, ¿es de ustedes? ¿Te la regalaste a Vela? No se la regalé a nadie. ¡Es de gatito! ¡Tuvo una hija! ¡Así es! ¡Es la hija de gatito! ¿Qué? ¿Cómo que una hija de gatito? Sí, ya te lo estoy diciendo. Es que las brujas crearon algunos gatos y pueden tener hijos mágicamente. Así es. Oh my god. Ay, pues pásenle, oigan, yo estoy aquí con gatito. Pásenle, no hay problema. Pero también esperen. ¿También qué pasa su hija? Pero esperen, que no pase todavía. Yo diría que es muy fuerte la noticia. Tienes que ir lentamente, ¿eh? Espéranos aquí afuera y le decimos que tenemos una sorpresa y lo sacamos de casa. ¿Qué opinan? A ver. Ok, sí. Espérenme aquí. Aquí espérate, gatita. Dale, aquí espérate. Voy a esperarnos aquí. Dale, espérenme aquí. Vela, tú también afuera. Espérame ahí afuera. Ahí voy. No. Oh, bueno, sígueme. No. Gatito. Gatito. Hola, gatito. Se te ve muy fresco tomando juguito, ¿eh? Sí, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué quieren? ¿Por qué vienen a mi casa? Porque te tengo una sorpresa, un regalo, algo que te va a impactar. Te va a poner los pelos de gatito de punta. Te va a morder la lengua. ¡Vela! No. Que queremos mostrar algo afuera. No es algo. ¡Sí tienes una hija, gatita! ¡No le creas a Juancho! No. Bueno, sí tienes razón, Vela. Tienes una hija que te está esperando afuera. Tranquilo. Es que no tiene ninguna ya novia. Pero es que las brujas criaron algunos gatos y creo que es uno de ellos. ¿Eres uno de esos? Sí, eso que dice Vela, tienes razón. Pero ven, es igualita a ti. Es igualito de feo, ven, sígueme. ¿Cómo que igualita a mí? ¡Mírala! ¡Es la misma, la vida de imagen! ¡Ay, papá! ¡Está horrible! ¿Qué? Pero si son iguales, prácticamente son los mismos. ¡Son iguales, gatito! Chambliss, ¿es verdad? ¡Es tu papá! ¡Dile papá, papá! Dijeron ellos que tú eras mi papá. ¿Tú eres...? Mira, no lo creo, Juancho. Mira, es como que más
chaparra. Pero, pues porque es una niña. Sí. Ah, y tiene las patas chiquitas. Porque es una niña. Y también tiene el cabello más cortito. ¡Miau! Gatito, es tu hija. ¿Viste cómo es eso? Sí, maulla, maulla como tú, igualito. Cuando tú, cuando tú tienes mucha hambre, haces miau, miau. ¡Igualita a ti! ¡Igualita a ti, gatito! ¡Sí! A ver, voy a hacer una pregunta, a ver si es verdad que es mi hija. A ver, te tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cuántos años tiene un gatito? Dile que dos. Muchos. ¿Tiene dos? ¿Dos? Pero, ¿años de gatito o años de humano? De gatito. ¡Ah! ¡Juancho! ¿Cómo supo eso? ¡Se sabe la respuesta! ¡Oye, da! A ver, otra pregunta, otra pregunta. Ya sé, pregúntale si le gustan los pescaditos o las croquetas de perro. A ver, ¿qué te dice? A ver, ¿te gustan los pescaditos o las croquetas de perro? Los pescaditos, dijo. ¿Pescaditos? A ver, una pregunta más difícil. A ver, ¿estás preparada? Sí. Solamente esta pregunta lo sabe un gatito de verdad. Es una buena pregunta. ¿Cómo le hacen los gatitos? ¡Miau! ¡Ah! ¡Es tu hija! ¡Qué gatito! ¡Tú era yo! ¡Soy la más inteligente de este grupo! ¿Qué? ¡No, no! A ver, otra pregunta. A ver, esta pregunta es para gatitos. A ver, ¿cuántas patas tiene un gatito? Pero... ¡Ah! ¡Se la sabe! ¡Se la sabe toda! ¡Sabes que tiene cuatro patas! ¡Es tu hija, gatito! ¡Eres muy inteligente, Oriana, la gatita! A ver, otra pregunta. A ver. ¿Un gatito cuántas vidas tiene? Son siete, Briana, son siete. ¡Siete vidas! ¡No! ¡Gatito! Ahora sí sacaste el mercado, gatito, ¿qué hacemos? Tomarme mi juguito. Pero es que ustedes pusieron unas preguntas más fáciles que hasta los humanos lo saben. A ver, yo sé una que no saben ni los humanos. Chequen. A ver, ¿cuál pregunta? Gatita, una pregunta. Solamente un gatito bebé, si es que eres un bebé, lo sabe. ¿Cuántos papás tiene un gatito? Esa pregunta es muy difícil. No, gatito. Pero dijo que dos y tú no tienes a nadie más. Entonces. Sí, es cierto. Entonces, ya que pregunta. No, no, a ver, vamos hija. A preguntarle. A pero ver. Ustedes dijeron cualquier gato. Póngale lógica. Cierto. Sí. A ver. Pregúntale. Una pregunta, gatita. ¿Quién es tu mamá? No tengo mamá. ¿Te parece a ti, gatito? Están haciendo preguntas muy obvias. Pero, gatito. Sí, ¿cierto? Es igualito a ti, gatito. No, tampoco tienes mamá. Sí, cierto. Pregúntale si ella la quieren. ¡Ey, no! ¡Juancho! Dime. Espérate. ¿No será que son hermanos? ¿Por qué? ¿Es mi hermanita? A ver, pregúntale. Sí. A ver. Pregúntale. Gatita, tengo una pregunta. ¿Tú tienes hermanitos? Sí. Están haciendo preguntas muy obvias. Creo que es que todos no saben qué preguntarme. Hazle la pregunta de que si alguien la quiere y si no la quiere es tu hermana. Vamos. A ver. Sí. Gatita, una pregunta más. André. ¿A ti te quieren? No, porque me dicen que... porque hablo. No. ¡Ah! Estos creen que nadie me quiere. Obviamente me quieren. Pamis, pon el están coche. Están haciendo preguntas muy obvias. Tenemos que escapar. Tenemos que escapar de aquí. Tenemos que irnos para Culiacán. Pon el coche. Y que... ¡Gatito, cuida! ¡Ah! ¡No me puedo subir! ¡Yo voy a pie! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos, Juancho!